chicos, lo primero que voy a hacer es tomar este color de la paleta de Carly Bible, es como un morado rosa, y esto lo voy a aplicar como mi sombra de transición. Ya que haya difuminado esa sombra, voy a tomar este color de la paleta de 35F de Morphe. Me encanta porque son como rositas metálicos. Esto me lo voy a empezar a aplicar sobre toda mi almendra. Y una vez que ya tenga mi sombra puesta, voy a usar esta brocha para difuminar la sombra que ya aplicamos, que se difumine con la de transición. Vamos a crear un pequeño efecto halo tomando este color de acá, que casi no se ve bien ni ahí. Y esto lo voy a aplicar en el centro de mi almendra nada más. Para abrir los ojos voy a tomar este iluminador de Becca en el color Opal y lo voy a aplicar en mi lagrimal. Y obvio no puede faltar el delineador, para este look quiero que sí sobresalga el delineador. Entonces voy a hacer un cat eye largo y grueso solo en el delineado exterior, como pueden ver. Y ya solo al interior quiero hacer una línea, bueno, trazar una línea muy delgada. Voy a aplicar un poco de rímel, no mucho porque ya tengo mis pestañas postizas. Y para agrandar los ojos más voy a tomar este lápiz en color nude y lo voy a aplicar sobre toda mi línea de agua, que va a ser un efecto de que el ojo se vea más grande. Para finalizar con los labios voy a tomar estos dos de la colección de Maria Carey con MAC, este labial nude, que opté por esto porque ya tenemos el color rosa en los ojos, entonces no queremos quitarle la atención y opté por algo más simple. Arriba del nude puse este labial, bueno, este lip gloss transparente y creo que se ve súper bonito. Y bueno, este look ya está, espero les guste mucho y vamos con el de noche. Para transformar este look a algo de noche voy a tomar este color rosa de la misma paleta y esta sombra solo la voy a aplicar en el interior y al exterior de mi almendra, como pueden ver. Voy a dejar intacta la parte donde aplicamos la sombra clara. No hay que olvidarse de difuminar las sombras. Y una vez que ya esté eso, voy a retocar mi delineador, o sea, mi delineado. Solo voy a pasar por el delineado una vez más para que resalte. Y con la sombra que usamos para transición, voy a aplicar eso sobre todas mis pestañas inferiores. Con un delineador de lápiz negro voy a delinear toda mi línea de agua. Y con esta brocha delgada solo voy a difuminar el delineador. Un poco de rímel sobre mis pestañas inferiores. Para finalizar opté por este lipstick de Kat Von D. Toda la información de productos va a estar abajo en la caja de descripción. Pero como van a ver adelante, no me convenció el color. Siento que no quedó como muy bien con el look de ojos. Entonces, para neutralizarlo me puse el de Lolita de Kat Von D y creo que se ve súper bonito, pero estoy segura que este color ya de por sí existe, tengo muy parecidos. Pero bueno, este es el look final, espero les haya gustado muchísimo este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Bye!